Nada se pierde, todo se composta. Probando, probando. 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Bienvenidos a mi primer video de YouTube. Este video lo voy a editar, así que por momentos voy a tener mi remera de cactus. Belén, a nadie le importa tu remera de cactus. En este video quiero ser muy clara y rápida para que no te aburras y cambies el video. El compostaje en casa, en la tierra, es muy simple y es algo que todas y todos podemos hacer. Te voy a contar qué es lo que vas a necesitar para compostar en tu casa, pasos que son tan simples como hacer un pozo, separación en origen y por qué para el medio ambiente es tan importante tu aporte, tu granito de arena. Ahora sí, comenzamos con compostaje. Compostaje es una técnica que en realidad tiene muchísimos años. Yo la conocí porque mi abuela empezó a compostar. Compostar, compostar, compostar. Primer requisito, tenés que tener patio o un pedacito de tierra o un lugar donde puedas hacer tu primer pozo. Pala, haces tu primer pozo. No tiene ninguna ciencia. Si hay algo que es muy importante, es la honestidad. Esta pala pesa como 25 kilos. Así que la verdad es que el pozo del compost en casa no lo hago yo, le ayuda a mi papá. El segundo paso tiene que ver con la separación de residuos. En tu casa vas a tener que tener dos tachos. El tacho de lo reciclable y el tacho de lo orgánico. Para eso, tenés que saber cuáles son reciclables y cuáles son los orgánicos que van a ir al compost. Te cuento brevemente porque es muy simple de recordar. Cáscaras de frutas, verduras y huevos y todo lo que tiene que ver con yerba, té y café. Todo eso que no esté cocinado puede ser compostado en nuestras casas. Hay otra parte del compostaje que tiene que ver con el compostaje industrial, que ahí sí se puede tirar huesos, restos de carne, todo lo que tenga que ver con alimentos que ya estén cocinados, fideos, arroz, etc. ¿Sí? Eso lo dejamos para compostaje industrial. Los reciclables suelen ser plástico, papel, vidrio, cartón, metales y no sé si me falta alguno más. Después, en otro video, les voy a contar cuáles no son reciclables y dentro de los plásticos, cuáles no son reciclables. Por ahora, separación de residuos. No hace falta que en ese pozo de tierra pongas orgánicos, tierra, porque ya estás en la tierra, las lombrices van a sentir, no sé si el olor o qué, pero se van a acercar solas y van a hacer el proceso de descomposición de la materia orgánica. Es decir, se convierte en abono. La tierra queda súper fuerte, súper nutrida para que la puedas usar en tu huerta y si no haces huerta, hasta podés vender tu compost y hasta generas algunos pesos extra. Si tenés mascotas, te recomiendo que le pongas una tapa como te mostré que está en la mía, porque cada vez que salgo con los orgánicos, la perra cree que le voy a dar de comer a ella. Y cuando la tiro en el compost, a veces va y escarba buscando algo para ella y por ahora no tengo una perra vegana. Una vez que tu primer pozo se haya llenado, no tenés que hacer nada más que taparlo, ponerle unas hojitas secas por arriba, opcional, y abrir otro pozo. Cuando completas tu segundo pozo y lo terminás, depende del tamaño, probablemente tu primer pozo ya esté convertido en abono. Eso lo vas a ver metiendo la pala y viendo si ya está listo, si ya está hecho tierra. Si todavía le falta, lo dejas y abrís un tercer pozo. Cuando seguramente tengas el tercer pozo lleno, el primero va a estar listo. Todo es cuestión de tiempo, nada más. Y esto también va a depender de la cantidad de espacio que tengas. Si tenés un patio muy chiquito y si querés hacer tu compost no tan grande, te recomiendo que lo hagas muy profundo. Esto también va a depender de la cantidad de residuos orgánicos que vos quieras compostar. Normalmente el 50 o el 60% de los residuos generados en casa son orgánicos, son compostables y los vas a poder tirar en la tierra en tu propia casa sin la necesidad de generar esta contaminación. ¿Por qué compostar es un acto revolucionario? Esta es una parte que es muy importante ambientalmente, se las voy a contar muy simple y como yo la entiendo. El gas metano es uno de los gases de efecto invernadero. Ya todos tenemos bastante trillado el concepto de efecto invernadero, así que no voy a entrar en él y si ustedes quieren lo dejo para otro video.
Lo que sí es importante es saber que nuestros residuos generan gas metano. El gas metano se genera a partir de la acumulación de basura. Supuestamente los basurales son rellenos sanitarios, es decir, pozos gigantes. Lo que sucede es que últimamente esos pozos están rebalsados de montañas de basura. Es decir, que estamos generando demasiada cantidad de basura por persona. No estamos consumiendo de manera descontrolada. Consumir en grandes cantidades, consumir más de lo que en realidad necesitamos y consumir por consumir nos está llevando a sostener esta teoría del descarte. Uso, tiro, uso, tiro. Y así hemos generado montañas de basura. Que además tengan en cuenta que todo lo que consumimos suele tener plástico porque el plástico es muy económico y se extendió a nivel mundial su uso. Por eso no hay un rincón del planeta que no tenga plástico. Si tiramos todos nuestros residuos juntos, todo lo que aparece en casa al mismo tacho en una bolsa, cierro y tiro, va a venir el camión. Ese camión tiene un espacio limitado. Si hay mucha basura en todos los barrios, vamos a necesitar más camiones. Cuantos más camiones, más emisiones de dióxido de carbono, que es lo que emite el camión al usar combustible fósil, o sea, al usar combustible. Entonces, primero, si separamos residuos y los compostamos en casa, optimizamos el espacio del camión de basura. Anímate a hacer tu propio compost en casa. No hace falta que comiences a compostar el 100% de tus residuos orgánicos. Podés comenzar solo por las hierbas si sos muy matero, o podés también empezar por las frutas, o si te haces una ensalada y te sobró el cabito de la lechuga y la parte de arriba del tomate, esas dos cosas, tirarlas en la tierra y vas probando. Lo importante es, como les dije al principio, experimentar. Ahí está toda la sabiduría, ahí está todo el aprendizaje. Y las y los invito por todas las razones que les conté anteriormente. Cuidar el medio ambiente depende de la responsabilidad de cada uno, de cada una de nosotras, nosotros. Espero que les haya gustado este primer video. Si tienen dudas, me dejan en los comentarios. Gracias por seguirme, por compartirlo y por escucharme. Bye.